Bueno, pues amigos del blog de la lucha, de las redes sociales que pues nos hacen favor de seguirnos, el día de hoy estamos pues en una entrevista muy especial, unos invitados, ahora sí que pues les damos las gracias por darnos la oportunidad de venir a aquí con ustedes para pues hablar un poquito sobre una situación que ocurrió, ¿verdad? Se volvieron ahora sí que muy misteriosos estos personajes debido a que de pronto anunciaron una relación y luego todo mundo se volvió loco ahí de que qué bueno, de que hacían muy bonita pareja y de pronto un misterio llegó porque Lady Flamer anunciaba su retiro de la lucha libre temporal, ¿verdad? Y posteriormente pues la gente se ha estado preguntando qué es lo que ha estado pasando, dónde han estado, qué es lo que han estado haciendo, de Tiger ahí activo en las funciones de lucha libre. Pero nadie ha sabido qué fue lo que pasó y el día de hoy les traemos la verdad. Ahora sí que contada por ustedes mismos, vamos a platicar un poquito de qué es lo que ha estado pasando. Y pues nada, Lady Flamer y The Tiger aquí en el blog de la lucha, pues muchas gracias, ¿no? No, gracias a ti por entrevistarnos, por llevar esto a los oídos, a la vista de todo el público que estaba pendiente de qué estaba pasando, de que The Tiger estaba luchando, pero Lady Flamer anunció su retiro, entonces estaba en cuarentena, estaba respetando. No, pues como ya vieron en el video que acabamos de subir a mi canal, a nuestras redes sociales, pues anunciamos mi embarazo. Yo no lo había anunciado cuando me di cuenta, pero pues ahora ya ya está por nacer, ya estamos en las últimas y entonces estamos pues muy contentos y muy contentos al contarles esto. Ya era algo que queríamos contar, que queríamos platicarles, pero no se había dado la oportunidad, ¿no? Queríamos que fuera algo bien seguro. Y pues ahora estamos aquí, diciéndoles toda la verdad a nuestros fans, que pues tienen que saberla, ¿no? Son parte importante de nuestras carreras, de nuestra vida cotidiana, entonces sí era bien importante. The Tiger, ¿cómo te sientes? Pues ahora sí, una nueva etapa que están a punto de vivir, ¿no? Algo muy especial en la vida del ser humano y pues ustedes como figuras públicas al dar a conocer esto, las redes sociales pues se vuelven tendencia. ¿Cómo se sienten ustedes ahora sí que personalmente en vivir esta experiencia? No, la verdad muy contentos, vamos a ser por primera vez, ahora sí como dicen, padres. La verdad, mi familia muy contentos también, parte de su familia también. La verdad que ha sido, creo que nadie nace haciendo papás y vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a echarle muchas ganas, ahora vamos a luchar el doble por nuestro hijo y pues vamos a poner en alto la lucha libre. Hay que echarle muchas ganas para que toda la gente crea en nosotros y ahora la tercera generación va a venir con todo. Va a ser niño, como puede ser la dinastía Flamer o la dinastía Estrada. Créeme que cualquier dinastía creo que le va a echar muchas ganas porque tiene dos abuelos muy grandes de la lucha libre, como es Red Flamer, como es Apollo Estrada Jr., muchas tendencias, pero lo mejor es de que vamos a ser padres y vamos a echarle todas las ganas y muy contentos, contentísimos por esto, por la cuarentena que nos ha hecho pasar con nuestras familias, nuestros amigos, familiares, todos, pero de ahí en fuera muy contentos. Oigan, yo quiero que cuenten a la gente, en sus videos que publicaron en redes sociales contaban, ahora sí que, pues cómo pasaron las cosas, nos pudieran remontarnos un poquito a hace 8 meses, casi 9 meses, ¿qué 9. Fue lo que pasó? Primero anunciaron su relación, ¿verdad? Era, pues el ahora sí pasado. Que es que ya el año pasado. Especulaciones de que si andan, que si no andan, bueno, pues ahí va la relación. Así sí, es. Sí andamos, ¿no? Para que no vayan y digan que no, cierto, lo vi con fulanito, lo vi con fulanito. Oye, fíjate que no te creas. No, pero había por ahí. Bueno, pues, apenas el año pasado anunciamos como por estas fechas, ¿verdad? Sí. Y esta fecha ya vamos a ser papá. Qué coincidencia. ¿No? Oye, pero fíjate que algo muy particular que ahora sí que la gente pudiera comentar era de que pues la gente les gustó la pareja, ¿no? Les gustó ahora sí que cómo pues
cómo se veían en las fotos, y ahí mucha gente comentaba de que, por ejemplo, los fans en general de los dos decían qué bonita pareja, se ven muy bien. La otra parte de tus fans decía que estaban celosos, que me dejaban de seguir. Sí, no, un chorro de comentarios, pero esa fue esa gran respuesta y la gente no se lo esperaba, ¿no? Porque pues ahora sí que casi no se les veía enfrentándose en una que otra, uh-huh, en otro evento arena, pero jamás esperaron tener una relación, o sea, ver que tenían una relación. Entonces, no, bueno, sobre eso nosotros anunciamos nuestra relación, pero no somos de estar subiendo fotos y de estar, sí, poniendo y aquí, Tiger, uh-huh, y Flamer y esto y el otro. Pero subíamos, yo creo que más cosas de enfrentamientos, porque, claro, la gente le gustaba vernos como en contra, uh-huh, veían muy novedoso eso de vernos en contra, y sabíamos diferenciar mucho nuestra pareja, o sea, lo que somos de pareja y lo que era estar arriba de un ring. Ajá. No sé si vieron un video que se hizo bien viral, sí, y que hasta Facebook me lo borró por tanta violencia. Sí. Pero sí, o sea, era una cosa arriba del ring y era otra cosa pues abajo del ring, ¿no? Y pues ahora ya estamos mostrándoles algo más allá de más lo que antes veía, ¿no? Ajá. Ahora ya nos van a ver con un bebito, con un junior. Ahora sí. El papá está feliz porque es niño. Claro, ¿no? Está y muy yo creo que... Y no sé por qué. ¿Va a ser de Tiger Junior o te gustaría que, si en algún momento te dicen, mami, quiero dedicarme a la lucha, lo van a apoyar de Tiger, como por ejemplo tu papá en su momento pues te ha apoyado a ti, ¿no? Y si imagínate, si en algún momento te les dijera que quisiera ser luchador, ¿ustedes lo apoyarían o se van a agarrar machetazos como en el video que te borraron para ver quién es, qué nombre va a llevar o hacemos un sorteo? Fíjate que me encantaría que fuera luchador y que el legado siguiera y, sí, que no, pues imagínate, ¿no? Verme yo ya grande y, uh-huh, ver a mi hijo ahí, ¿no? Pero imagínate que no le guste la lucha y que no, yo quiero el fútbol o yo quiero el box, entonces, claro, ya va a ser como él vaya creciendo, uh-huh, que sea lo que pues él quiera, pero ya lo que él quiera yo lo apoyaría. Así es. Bueno, de Tiger, ahora sí, yo creo que tú nos le cuentes a la gente cómo te enteraste de esta noticia, cómo te lo dijo. No pues le voy a decir que... cómo lo hizo. Porque... no queremos esos detalles, ¿verdad? Oye, ¿te sabes el cuento de la abejita y el polen? No, pues... Más o menos, ¿verdad? Bueno, sí te lo sabes. No, pero ¿cómo te enteraste de que ibas a pues ahora sí que a ser papá? ¿Cómo te dijo Lady Flamer? Bueno, si no mal recuerdo, creo que yo iba llegando de una gira de Tijuana. Y me dice, oye, necesito que decirte unas cosas. Pero yo jamás me imaginé, o sea, eso, me imaginé otras cosas menos que estaba pasando esto. Total que yo llego aquí a la casa y me dice, oye, es que no sé cómo decirte. Y yo pues sacado de onda porque pues, sí, yo llegué de la gira con hambre, sí, sueño, o sea, infinidad de cosas. Total que llego y me dice, oye, es que mira, y me saca la prueba. Y yo así como que... Así me quedé en shock. Vamos a tener un bebecito. Y le digo, vamos a tener un bebecito. Y luego me dice, sí... ¿Qué piensas? O sea, como que ella sacada de onda, como que pensando, oye, estamos chavos, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, tipo como Rosa Guadalupe, o sea, de que, ¿qué vamos a hacer, no? Sí. Y yo, no, pues hay que echarle ganas, hay que salir adelante, si luchamos, hay que luchar el doble para nuestro hijo, y pues de ahí en fuera, pues contento, mi familia no supo de volada, se tardó un buen tiempo, uh-huh, para que supiera del embarazo, pero de ahí en fuera, en el momento me quedé paralizado, pero de ahí en fuera contento, contentísimo, feliz, ilusionado, y pues ahorita pues más, porque ya, uh-huh, ya falta poco para que nazca nuestro bebé. Estamos a días prácticamente, ¿verdad? Ya días, porque bueno, el día de hoy que se está grabando la entrevista,
una semana más yo ya cumplo los 9 meses. Aunque no se note, pero tengo en mi panza, ya tengo 8 meses, 3 semanas. Tengo la panza chiquita. La gente me dice cosas de la panza chiquita, así me ven, ¿no? Uh-huh. Y como dice él de esto de enterarnos. Bueno, yo estaba en shock, yo la verdad es que no me lo creía. Yo creo que hasta que vi que mi panza ya creció, como que me la creí. Uh-huh. No, yo hasta cierta fecha sí sentí así como que, ay, no es cierto, no estoy, es un sueño, no sé si es algo bien, bien raro. Y más porque este año había proyectos. Bastantes, ¿no? Bastantes proyectos. Vino lo de la pandemia, nos cayó con ganas, me cayó con ganas, y pues bien, bien feliz ya, ¿no? De todo esto, yo no habíamos hablado mucho de esto, uh-huh. Incluso yo creo que amigos eran dos, contados. Tres que sabían, tú te enteraste, eres mi amigo y te enteraste de mucho después. Ya hace, dos días, antes de que naciera el bebé. Sí, no, y no queríamos comentar nada, uh-huh. Por lo mismo que como te contaba que no estábamos como es que si no es seguro y es que o sea miles de cosas que te pasan por la cabeza, entonces ya estando ahorita seguro y es como que ay, ya hay que contar bien tranquilo, okay. Ya que todo el mundo sepa. Y pues bueno, nos decías, ¿no? que había muchos proyectos y muchas cosas, pero por ejemplo tú andabas en una gira ya por Cancún, ¿no? Lo último que yo supe de ti fue que andabas allá. Entonces platicamos así muy, pues, ¿cómo te diré? Muy rápido, ¿no? Uh-huh. No platicamos mucho y sí me llegaste a contar que traías una situación, pero no querías dar a conocer. De hecho, nos llegamos así como que, ¿qué pasó? De hecho, hubo un distanciamiento, ¿no? Y dijimos, ¿por qué? Estaba enojada. Sí, pues era eso, ¿no? De que no sabía yo qué estaba pasando y me preocupé y todo, pero era eso, ¿no? Y cuéntame, pero cuando estabas ahí en Cancún, ¿te enteraste? ¿Luchaste ya? O sea, ¿te enteraste después que estabas ya embarazada, uh-huh. y tuviste una lucha? Fue algo difícil, ¿no? Mira, nosotros dos ya el último año, los últimos meses del año pasado, los principios de este mes, uh-huh. ya estábamos como que muy juntos, habíamos sí. tenido giras, muy seguido juntos, luchando juntos, y ya teníamos muchos planes de, pues, en pareja, ¿no? De que, ya sabes, ¿no? El siguiente paso, y es que ahora esto, y es que cómo ves claro. esto, ¿no? Entonces yo creo que todo eso influyó en lo que está pasando ahora este año, uh-huh. y yo creo que enero nos la pasamos juntos casi en giras, ¿verdad? Sí, enero. Enero y febrero a principios, te digo, a mí me tocó trabajar en Cancún un sábado. Previamente lucharon juntos en Tijuana, ¿no? Ajá, anduvimos en Mexicali, Tijuana, uh-huh. y no recuerdo dónde fue el otro lado. Ya. Pero sí anduvimos en varias partes juntos. A Mexicali y no, nomás era Mexicali y Tijuana. Sí, allá por el Bajío, ¿no? Que les tocaba, pues ahora sí que compartir el cuadrilátero, ¿no? Sí, exacto. Y las giras juntos, uh-huh. Yo me doy cuenta regresando de Cancún, porque yo tenía una molestia en el abdomen, uh-huh. y pues yo, según mis, era esa semana, ¿no? Yo decía, no, pues ya, y... yo estaba tomando un medicamento, que le voy a decir, no lo había dicho en ningún video, pero para la colitis, ajá, sí, porque yo estaba con que era eso, y mis cambios de humor, yo decía, ay, pues es que es normal, ¿no? En el gimnasio estaba yo ahí haciendo cardio y me faltaban 10 minutos y me bajaba, y no sé por qué me bajaba, pero ya me bajaba enojada, tuve, incluso en febrero iniciando tenía una lucha, en contra de Ares, que era un mano a mano que lo esperaba con ansias. Ese día yo perdí mi vuelo y estaba yo chillando porque perdí mi vuelo y no alcancé a llegar. Entonces estaba yo como que esa lucha yo la quería, pero pues por algo pasan las cosas, ¿no? Entonces después me tocó luchar en Cancún, regreso yo de eso y ya sabes cómo son las mamás. Sí, claro. Mi mamá, yo tengo mucha confianza con ella, entonces le comenté lo que traía esto y no, es que siento esto. Y me llevó a la farmacia. Porque íbamos a comprar unas cosas porque mi sobrina traía una infección en el oído, ¿no? Ajá. Entonces compramos la medicina. No, te voy a comprar la prueba porque para descartar. Yeah. Y le digo, no, mamá, esta semana ya... no.
Y pues nada, que sale que sí estoy, le digo, ¿cómo puedes? Ajá, y yo estaba así de que mi mamá estaba emocionada. Sí. Mi mamá ya, bueno, las dos, ¿verdad? Tu mamá y mi mamá sí. Ya estaban con que el nieto, y yo como que, ¿el nieto para cuándo? ¿El nieto para cuándo? Y yo, ¿para cuándo ustedes, no? Sí. Y yo no me la creía, yo decía, no, toda la noche me la pasé así, empecé a hablar bien cortante con él, porque, como no hallaba cómo decirle, ni no tenía tema de conversación yo en realidad con él. Entonces, al siguiente día, que fue domingo, él llegaba de Tijuana, pero primero, un día mi papá me dijo, si tú cuando llegues a estar embarazada, yo tengo que saber primero que el papá. Entonces me acordé de eso, ¿verdad? Y fui a decirle, y mi papá justo estaba en la iglesia. Uh-huh. Mi papá va mucho a la iglesia, muy seguido. Y estaba en la iglesia, y yo voy y le doy la noticia, y se quedó así como en shock, ¿no? Como claro. Todos. Porque uh-huh. Previamente fui a hacerme un chequeo al doctor, porque dije, no, pues hay que checar que todo esté en orden. Sí. Y pues sí estaba en orden, ahí alguien acomodadito ya. Y pues hasta la fecha apenas me la creí yo. Ajá. Y dejé de trabajar, sí, en cuanto me di cuenta yo dejé de trabajar porque dije, no, uh-huh. No me voy a arriesgar, no es algo que es algo que yo deseaba, o sea, es algo que sí deseaba yo y... Sí, claro, o sea, digamos lo que es muy esperado este bebé, bueno, ¿no? Como la mayoría de las mujeres esperan así como que dices tú, ay, es que estoy con la persona que quiero, sí. Yo me soñaba y me veía y yo decía... Incluso a veces me daba miedo porque decía, en el deporte en el que yo estoy es pues muy fuerte, uh-huh. ¿no? Y uno nunca sabe qué te puede pasar o cosas así. Claro. Entonces al darme cuenta ya como fue pasando el tiempo, pues es una emoción bien grande ver todas las todo uh-huh. lo que vas pasando, ¿no? Y compartiéndolo con él, mucho mejor. Así es, y tomaste la decisión de comunicárselo a tus padres, de que ibas a descansar. Ajá, lo vi y importante uh-huh. para el público porque yo tenía fechas, ¿no? Tenía fechas ya hasta creo que abril uh-huh. y dije, tengo que decirlos porque como desaparecerme, como siempre yo he agradecido al público, gracias a ellos estoy donde estoy uh-huh. Y gracias a ellos soy lo que soy. Entonces sí dije, sí voy a tener que dar este anuncio para que la gente sepa, ¿no? Que voy a estar parada un tiempo y ya cuando yo lo vea seguro o lo vea la oportunidad, pues contarles ajá. todo lo que está pasando. Oye, pues una noticia, pues primero que nada, felicidades a los dos. Es una muy buena etapa y muy bonita que están a punto de vivir y yo sé que la van a disfrutar al máximo y que sus fans junto con ustedes, pues yo creo que al darse cuenta de esta noticia igual están contentos, ¿no? Pero yo quisiera saber, ¿tú qué pues ahora sí, qué consejo le darías a Lady Plum ahora que va a ser mamá? Y Lady Plum, ¿qué consejo le darías de Tiger ahora que va a ser papá, ¿no? Ahora sí, ¿qué unas palabras? A ver, ¿qué consejo me vas a dar? Es tu primero, y ya me escucho. Ahí sí, vamos a compartir, se lo compartan a la gente, ¿no? Que la gente sepa. Tú primero, ahora dame sí. El consejo. No, pues yo el consejo que le daría es que cuide mucho a mi bebé, que no sea muy regañona, sí, que no sea muy regañona, que yo voy a ser muy paciente porque ella no tiene nada de paciencia, pero de ahí en fuera, que cuide mucho a mi bebé, que le dé mucho amor, que lo lleve temprano a la escuela porque no se levanta temprano. Así ah, eso me consta. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, ¿quién estuvo desde las 8 de la mañana lavando mano? Oye, acá se acaba de levantar. Tarde pero sin sueño, así ¿no? Es. Eso no es lo importante es eso. Y pues de ahí en fuera que pues que ame mucho a nuestro Junior, que por cierto pronto vamos a decirles cómo se va a llamar nuestro. Okay. No, porque qué tal si es enmascarado, no hay que. Por eso no. No. Solo el nombre, ¿verdad? El nombre, sí, okay. El nombre. Pero tú a ver qué consejo me darías. Pues a la cámara, ¿verdad? Yo no. Es que no, pues también que
que lo quieras mucho, que lo cuides bastante, que luches como hasta ahora lo has hecho, porque es muy buen papá, muy responsable, aunque no lo crean. Se hizo el doble de responsable, aunque se levante muy tarde y me esté quemando aquí con la raza de que soy yo, no es cierto. Sí, no tengo paciencia, pero él sí. Uh-huh. Él es el de la paciencia, entonces nada más, quiérenos mucho y tennos la paciencia como hasta ahora, y pues ya. Claro, pues digo, no se nace preparado para ser papá, es algo que los dos van a ir aprendiendo, ¿no? Sí, no, y son cosas que ya las he comentado y digo, es que yo no le tengo paciencia a los niños, no. Esa no es la ley de Flaubert que conocemos. No, pero sí, no tengo paciencia. Y ahora voy a tener a dos bebés, uh-huh, porque él es como un bebé, aunque no lo crea, aunque lo vean aquí grandote y fuerte y yo soy, no es cierto, es como un bebé. Ajá. Entonces ahora voy a tener dos bebés, ya no va a ser tan bebesaurio y un bebé. Sí, ya no va a ser tan complicado. Así es, pues mira, agradecemos que nos hayan dado la oportunidad de entrevistarlos y platicar un poquito con ustedes. Mucha gente decía, no, es que Lady Flamer ya se va a retirar y ya jamás va a luchar y está lesionada. Y porque antes, como nos habíamos platicado y creo que la gente también se daba cuenta de que tenían muchas lesiones, ¿no? Entonces la gente, yo creo que también se fue por ese lado de que no, está lesionada. Otros decían, está lloviendo, la dejó luchar y todo eso, ¿no? Pero pues aquí está el motivo, amigos que nos están viendo, el embarazo de Lady Flamer y de Tiger. Y pues con toda emoción nos comparten, ahora sí que pues va a ser un niño, ¿no? Pues muchas gracias, yo creo que ahora sí no hay nada más que decir. Gracias por darnos la confianza de compartir esto con toda la gente. Y nuevamente pues desearles todo lo mejor del mundo y pues esperemos que ya cuando nazca el bebé y todo, pues estar al pendiente de sus redes sociales para ver cómo va todo ese proceso, cómo lo están viviendo, y yo creo que la gente también va a estar más al pendiente, ¿no? Más cerca de ustedes para ver cómo todo lo que comparten, ¿no? De todos estos momentos tan bonitos que se aproximan. Sí, vamos a estar subiendo, no todo, uh-huh, ¿verdad? Porque tiene que tener su privacidad. Claro. A lo mejor nada más le hacemos una cuenta de Instagram para que lo sigan. Pero no, sí, compartirles, porque pues no habíamos subido fotos. Uh-huh. Ella quería decir en una entrevista y le dije, no, espérate tantito. Aguántate, de rato decimos. Así es. Y pues subirles el proceso, ¿no? Yo sí me tomé algunas fotitos para que ahí las vayan viendo. Después de varias fotos se me notó la panza, pero... Así es, yo créanme, no se le ve, si lo buscas compartir ahí a las cámaras. Miren, no tiene a Lady Flamer ahora sí que, como que no, pues como un embarazo normal, ¿verdad? Pues es que hiciste mucho ejercicio y eso te ayudó bastante a que pues no tuvieras ahora sí que mucha acumulación de grasa, de muchas cosas, ¿no? Y pues estás muy bien y gracias a Dios pues todo el embarazo estuviste muy bien y pues nada, esperar el siguiente paso, ¿no? Ya estás a días prácticamente. ¿Cómo te sientes de estar a días de estar ahora sí que a punto de dar a luz? Bien nerviosa, yo creo el que ha notado mis cambios de humor, mis sí, bien rara, porque ya no me imagino, como él lo dijo al principio, uno no nace sabiendo ser papá, entonces vas aprendiendo, entonces no me imagino muchas cosas, ¿no? Que van a pasar, entonces sí estoy nerviosa, estoy asustada por lo que me han contado, cómo son, cómo claro, nacen, pero de ahí en fuera feliz, porque ya se aproxima, se me hizo súper rápido este mi embarazo. Pasó muy rápido el tiempo. Muy rápido, sí, bastante rápido. Entonces ya unas semanitas más y ya vamos a traer aquí al Junior en los brazos, mostrándoles a todos. Esperemos y que ya cuando nazca, pues a la gente ya se lo muestre. Y pues bueno, pues ahora sí que no nos queremos despedir, queremos seguir platicando, pero pues ya el tiempo nos consume. Y pues nada, de Tiger, algo que quieras agregar antes de terminar, pues ahora sí que esta entrevista, algo que compartir con tus fans que pues también tiene muchos seguidores, ¿no? Muy buen luchador y la verdad pues sí, la gente te va reconociendo muy bien, pues en los últimos años has crecido muy grande. Sí, la verdad que no me pierdan de vista. Esta cuarentena dejamos de entrenar un poco, pero
Próximo año 2021 vamos a echarle todas las ganas para llegar nuevo y renovado. Y que me sigan en mis redes sociales, ahí vamos. Ahorita estamos en luchas a puerta cerrada, que la verdad es muy difícil luchar sin público, pero nos estamos acostumbrando a luchar a las cámaras para que la gente vea bien la lucha y pues disfrute lo que le gusta, ¿no? Claro. Y pues qué mejor que ya este año ya acabe toda la pandemia para verlos en las arenas. Y de ahí en fuera, muchas gracias, síganme en mis redes sociales y pues que nos den like en todo, ¿no? Así es. Oigan, una última cosa. Hay gente que había estado preguntando por sus productos oficiales, máscaras, playeras, si tienen en venta o el contacto a donde los puedan contactar a ustedes para sus máscaras. Y tú tienes muchos productos, anualitas y todo esto. ¿Cuál es el contacto de sus pues ahora es para adquirir todo esto, ¿no? Pues yo en Facebook tengo la página Lady Flammer Store, ahí pueden encontrar todos los productos que están disponibles, los precios ahí vienen, y para más información pues por inbox yo les estoy contestando, y en Instagram también como Lady Flammer Store, ahí pueden encontrar todo. Si hay máscaras nuevas les subo las máscaras y para que las vean bien. Ahí el productor estrella nos va a compartir para que vean la calidad de los productos que tiene de Tiger. ¿Estos dónde los pueden conseguir de Tiger? ¿En tus redes sociales? ¿También con las redes sociales de Lady Flammer? ¿Lo puedes compartir más? Sí, en mis redes sociales de Tiger Luchador, ahí un mensajito y gorras, muñecos, máscaras, de todo un poco. Próximamente va a salir a la venta la línea oficial de Junior. Así es, también. Sí. Para que estén al pendiente. Este de pañales, todo. Para que estén ahí al pendiente. Usados y... Todo eso, ahí está para que la gente se contacte en las redes sociales, cualquier producto que quieran adquirir de alguno de los dos, pues se contactan directamente con ellos y pues ahí para que estén al pendiente. Y pues nada, pues ahora sí nos despedimos, muchas gracias a los dos por esta pequeña entrevista, esperamos que próximamente estés más activo ahí en tu canal de YouTube y pues bueno, muchas gracias, ¿no? Sí, no, gracias a ti por hacernos esta entrevista, por brindarnos este espacio en tu canal, para que la gente supiera como que más a fondo qué es lo que estaba pasando, porque en mi canal contamos que estábamos embarazados y aquí ya contamos un poquito más de cosas, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los que están de espectadores, a todos los que regalan su like, su suscripción y todo eso. Entonces, estén muy pendientes de las redes sociales del Blog de la Lucha, de Lady Flammer Luchadora y de The Tiger Luchador, para que vean todo el proceso y vean cómo vamos creciendo familiarmente y luchísticamente. Así es, pues muchas gracias a todos los que estuvieron ahí al pendiente de la entrevista aquí con nosotros a través del Blog de la Lucha. Lady Flammer y The Tiger en esta ocasión pues contándonos una experiencia muy importante en su vida. Y pues bueno, a ustedes sigan al pendiente de las redes sociales de ellos y pues bueno, nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión aquí a través de El Blog de la Lucha. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.